familia en Cristo, ¿cómo están? Hoy les saludo con un enorme abrazo. Mi nombre es Sandra, soy maestra de primarios de la Iglesia de Centro de Fe y Esperanza del Sur. Hoy quiero que sepan que los extrañamos mucho, que nos hace mucha falta sus besos, sus abrazos al llegar cada domingo a clases, para escuchar sus historias, para escuchar cada cosa que nos querían contar. Espero verles pronto para que volvamos a ser esa gran familia que somos. Hoy vamos a comenzar con una linda oración a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo. Cerremos nuestros ojitos. Amado Padre Celestial, Señor Jesús, te damos muchas gracias por esta tarde. Gracias, Señor, porque hoy nos diste vida, nos diste salud, porque podemos estar con nuestros padres, con nuestras familias, Señor amado. Gracias porque nos permites por este medio, Señor, conocer de tu palabra, porque tú eres grande, maravilloso. Gracias por los alimentos, Señor. Gracias, Papito Dios, porque hoy permitiste, Señor, que podamos aprender algo más de ti. Te damos muchas gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola, niños, ¿qué tal la oración? Muy linda, ¿cierto? Siempre debemos ser así, siempre debemos darle gracias a nuestro Papito Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, ¿qué tal si nos ponemos de pie? Pónganse todos de pie, párense, párense. Desestresémosles un poquito, hagamos un poquito de ejercicio. Listo, qué rico. Ahora vamos a escuchar una linda canción. ¿Quieren? Sí, excelente. Les voy a decir cómo comienza. Adentro, afuera, arriba y abajo, siempre soy feliz. Adentro, afuera, arriba, abajo, siempre soy feliz. Desde que Jesús limpió mi corazón, adentro, afuera, arriba y abajo, siempre soy feliz. Adentro, afuera, arriba, abajo, siempre soy feliz. Adentro, afuera, arriba, abajo, siempre soy feliz. Desde que Jesús limpió mi corazón, adentro, afuera, arriba, abajo, siempre soy feliz. Encontrar en este maravilloso libro llamado la Biblia. Vamos a hacer silencio y vamos a prestar mucha atención. Había una vez un hombre llamado Elcana. Este hombre tenía dos esposas, Ana y Penina. Elcana tenía hijos con Penina. Con Ana no tenía hijos porque Ana todavía no había podido tener hijos con ella. Todos los años este hombre subía a su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio a Jehová. Y cuando llegaba ese día, él le daba a Penina y a sus hijos una ofrenda. Y para Ana apartaba una parte muy especial para ella, porque él la amaba mucho. Y porque Ana aún no había podido tener hijos. Pero Penina trataba muy mal a Ana, la ofendía, la hacía llorar, la hacía poner muy triste, le decía muchas cosas que no le gustaban. Ana, ¿sabes que jamás podrás darle un hijo a Elcana? ¿Por qué? Yo ya le di los que él necesita.
Eres una incrédula si piensas que él te tendrá lástima, porque no comes y te la pasas llorando. ¿Sabes qué es mejor? Resígnate a vivir sin hijos toda la vida. Cuando Penina decía estas palabras a Ana, Ana se ponía muy triste, se ponía a llorar, porque ella sentía aflicción en su corazón porque no había podido tener hijos. Una vez Ana estaba en su habitación descansando, pero ella no paraba de llorar y no comía. Su esposo Elcana le dice estas palabras. Ana, ¿por qué estás llorando? Ana le responde, porque estoy afligida de mi corazón. ¿Por qué no comes y por qué está tu corazón afligido? Ana siempre respondía muy amablemente porque ella no había podido tener hijos. ¿Acaso no soy yo mejor que 10 hijos? Cuando Ana escuchaba que su esposo le decía estas palabras, ella no encontraba consuelo, no encontraba que nadie la ayudaba. El único consuelo que ella encontraba era en el altar. ¿Dónde encontramos el altar? Ella se iba para el templo a adorar a Dios. Mientras ella estaba en el templo adorando a Dios, alabándolo y orando a Él, llevando su aflicción delante de Él, el sacerdote Eli desde lejos la miraba. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Mi Señor, no me tengas por ebria. Digiere tu vino. Mi Señor, no me tengas como mujer impía. Ve en paz, mujer. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Vamos a ver qué petición le hacía Ana a Dios en el templo. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, si no dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Mientras Ana le hacía esta oración al Señor, ya se fue más tranquila para su casa, ya su corazón estaba más tranquilo, ya su tristeza ya no se notaba, ya ella podía estar más tranquila porque había desahogado su corazón delante del Señor. ¿Saben, niños? Muchas veces se burlan de nosotros, muchas veces se burlan de cómo nos vestimos, de cómo hablamos, de cómo caminamos. Muchas veces en el colegio hasta nos tratan mal, nos hacen bullying, nos dicen malas palabras. Pero debemos aprender algo muy bonito, niños, algo que tenía Ana. Ana era una mujer de fe, Ana confiaba mucho en Dios. Ana oraba y le pedía siempre a Dios consuelo. Ella nunca se sentía sola porque Dios siempre estaba con ella. Niños, ¿qué tal les fue con la historia? Muy bonita, ¿cierto? Bueno, vamos a terminar con nuestra manualidad, pero quiero antes que leamos nuestro versículo del día de hoy, que encontramos en 1 Samuel 1:17. Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. 1 Samuel 1:17. Para comenzar el día de hoy, los materiales que necesitamos son la cajita de huevos que les había dicho, tijeras, lana, si tienen lana, si no tienen lana, con hilo de coser la ropa, de coser las camisas, lo que tengan, pegastil, silicona, colbón, témpera si tienen. Recuerden, niños, siempre si van a utilizar témpera, recuerden siempre tener un trapito o tener un papelito para que no la van a manchar la mesa a la mamá, ¿cierto? Vamos a empezar recortando nuestra cajita de huevos. Lo van a recortar bien al gordito, para que le puedan quitar todas estas cositas, porque vamos a hacer un cofrecito como un tesoro, ¿cierto? Porque Dios le dio un maravilloso regalo a Ana, que fue su hijo Samuel, ¿cierto? Entonces vamos a hacer este cofrecito, mire cómo nos va a quedar así. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a doblar
para que él nos pueda cerrar y nos pueda quedar como un lindo cofrecito. Bien, ¿cierto? Vamos a recortar dos para que ustedes puedan mirar cómo nos puede quedar uno con témpera y el otro puede ser con papel. Si no tienen témpera, lo vamos a hacer con papel. Si no tienen papel y tienen témpera, lo pueden hacer con la témpera. Ustedes pueden decidir con qué material lo van a hacer, con qué lo van a decorar, con qué lo quieren hacer. ¿Cierto? Recortan bien las esquinitas para que no les vaya a quedar esas punticas y para que lo puedan doblar. Aquí atrás va a quedar como dobladito, entonces lo van a hacer hacia adelante para que pueda quedarles la papita, ¿no? Para que pueda quedar muy bien la papita, ¿cierto? Bueno, vamos a pintar uno. Vamos a pintarlo con el verde. El verde, ¿por qué escogí el verde? Me gusta el verde porque el verde representa las plantas, ¿cierto? Representan las plantas, representan el pasto verde. Cuando vamos a los parques encontramos el pasto verde donde podemos sentarnos con nuestros padres a comernos un helado, ¿cierto? Entonces vamos a pintarlo de verde. Listo, perfecto. Nos quedó uno con verde. Pero yo quiero pintarle otro color. Yo quiero pintarle otro color, puede ser el amarillo. ¿Qué podemos pensar que hizo Dios con el color amarillo? El sol, ¿cierto? Sol muy lindo. Vamos a pintarlo. Entonces vamos a pintar muy bonito de color amarillo. Entonces vamos a representar dos colores aquí, ¿cierto? El color del... los pastos verdecitos hermosos que el Señor nos dio, pero también el lindo sol que el Señor nos dio, ¿cierto? Vamos a dejarlo así. Listo, perfecto. Esto es para los que lo quieran pintar con témpera. Vamos a dejar secar. Ahora vamos a, les voy a enseñar cómo lo podemos hacer con papel. Entonces con papel vamos a cortar pedazos pequeños. Vamos a echarle el colbón, la cosita, vamos a echarle colbón. Y lo vamos a pegar de esta manera, como si fuera un conito, para que nos pueda quedar bien bonito en la parte de al frente. Miren, nos va a quedar bien bonito en la parte de al frente, como si fuera un conito. Ya las partecitas que sobren del papel lo pueden dejar aparte y lo recortamos, ¿cierto? Entonces, ya va quedando la formita del conito. Ya vamos forrando nuestro cofrecito. Recuerden que es un cofrecito donde vamos a guardar un tesoro, donde vamos a guardar el regalo preciado que tengamos. Tenemos un anillo, una manilla, una pulsera. Recuerden que eso es la representación de lo que Dios le dio a Ana, que le dio un regalo muy preciado, ¿cierto? ¿Ustedes recuerdan cuál fue el regalo preciado? Claro que sí, ¿cierto? Ya vamos terminando de decorar. Cortando. Quedando bien decoradito. Recuerden utilizar, niños, si ustedes lo van a hacer solitos, recuerden utilizar estas tijeritas para que ustedes no se vayan a hacer daño y no se vayan a cortar. Listo. Lo mismo haremos en el otro lado. Vamos a decorar con un papelito. Vamos a decorarlo a otra partecita, para que nos quede del mismo color. Si quieren colocarle otro color, perfecto, pueden hacerlo. Así como hicimos este con la témpera. Con témperas, con vinilos, como ustedes lo quieran pintar. El color que ustedes quieran hacer.
la casa ustedes con más tiempo y con papá y con mamá ayudándoles, les van a quedar mucho más hermosos porque lo van a hacer con más tiempo, con más dedicación, con más calma, con más paciencia. Y van a tener a su papá, a su mamá o a cualquier familiar al lado de ustedes acompañando. Bueno. Como yo ya había hecho dos anteriormente, para que ustedes puedan ver cómo quedan ya sequitos, entonces vamos a proseguir con el otro paso. Con un clip, con un ganchito clip que tengan en la casa, o con un ganchito clip como este que tengan en la casa, o unas tijeritas así de puntica, o algo de puntica que la mamá o el papá tengan en la casa, vamos a perforar nuestra cajita, ¿cierto? Vamos a perforarla. Lo vamos a perforar. Listo. Con el hilo, si no tienen cintica de esta, cintica decorativa, yo lo hice con el hilo. Vamos a hacer una tirita bien linda. Les va a pasar por aquí la tirita. Vamos a colocar. Listo, vamos a colocar la tirita. Y podemos cerrar nuestro cofrecito. Ustedes la pueden hacer la tirita del color que quieran. Si tienen cinticas, muy bueno sería, para que les quede mucho más hermoso, ¿cierto? Si tienen mirella también para decorar, lo pueden decorar con mirella. Si tienen lentejuelas, con lo que tengan en la cara para decorar. Vamos a hacer un moñito, ¿cierto? Yo recorté florecitas con papel iris, recorté corazoncitos y recorté estrellitas. Las dibujé y las decoré y las recorté para pegarlas en la manualidad, ¿cierto? Entonces ya ustedes pueden decorar. Vamos a colocarle una florecita por aquí. Vamos a colocarle un corazoncito por acá. Vamos a colocarle, digamos, una estrellita por acá. Ustedes lo decoran como quieran. Mira cómo me está quedando este. Muy hermoso, ¿cierto? Yo por aquí ya tenía unos terminados. Mira cómo quedan terminados. Ustedes lo pueden decorar como quieran. Este es con papel y este es con pintura normal. Les eché mirellita. Ya ustedes lo pueden decorar como quieran. Bueno, mis niños, quiero terminar recordándoles el versículo del día de hoy. ¿Cómo dice? Ve en paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. La vamos a encontrar en 1 Samuel 1:17. Recuerden, niños, los queremos mucho. Los llevamos en nuestro corazón. Recuerden que siempre Dios está con ustedes. Siempre Dios los va a escuchar en los momentos de angustia. Aún Dios nos escucha en cualquier momento. Él siempre está con nosotros. Recuerden cómo Ana hizo con Dios. Ella siempre se refugiaba en Él. Y gracias a que ella confiaba y ella era una mujer de fe, entregada a Dios, oraba y siempre le entregaba sus peticiones a Dios, Dios le concedió ese regalo maravilloso que fue su hijo Samuel. Recuerden siempre confiar en él. Él nunca los dejará. Niños, y para terminar esta clase tan maravillosa, vamos a terminar con una oración. Señor Jesús y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por esta linda clase, Dios, que nos permitiste escuchar, Señor, que nos permitiste ver, porque tú, Señor, eres el que nos premia, nos das esos grandes tesoros. Gracias, Señor, te pedimos que nos ayudes a seguir más y más buscando de ti, a ser más obedientes en nuestro hogar. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Niños, recuerden que los queremos mucho, que los llevamos en nuestro corazón. Nos vemos hasta la próxima clase. Chao, Dios les bendiga. Mi niño, yo a Dios pedí que te enviara a ti a mi hogar, y mi oración él contestó. Yeah.
mas siempre supe que aquí para servir a Dios vivirás. De mi lado tú te alejarás, mas contigo mi amor te llevarás. Mi dulce bien.